Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video del canal. Estamos probablemente ante el más polémico de todos los bugs que se haya visto jamás. Seguramente esta sea la polémica más grande en lo que va del año, por lo menos en lo que respecta a materia de torneos, y probablemente va a haber repercusiones. Te preguntarás de qué estoy hablando. Bueno, se están disputando en este momento y ahora mismo, creo que todavía siguen jugando, los cuartos de final de Warlords, en el que están jugando Vilés contra The Viper, ¿no? Torneo que organiza MemTV, que hay 50k de dólares de premios, entre otras cosas. Bueno, nada, es el torneo del momento, muchísimo dinero en juego, muchísimo prestigio en juego y una serie bastante cerrada entre The Viper y el amigo Vilés. ¿Qué sucede? Están 2-1 en el marcador a favor de Viper, están jugando una partida en un mapa nómada. Y la partida viene bastante bien, bastante prometedora para el jugador de Finlandia, Viles. Viper jugando con los georgianos y Viles jugando con los coreanos. Una partida cerrada, mucha pelea en la edad de los castillos, una disputa en el agua bastante intensa. Y un desencadenante que termina de romper la partida completamente y que le termina dando la victoria de Viper por 3-1. En una serie en la que quizá lo más justo y lo más lógico hubiese sido un empate 2-2 y llegar a un quinto y pasar al próximo game. Recuerden que este es un BO7, así que esto no define ciertamente la serie en sí, pero la delimita bastante, ¿no? Entonces, una partida que pintaba para un empate, que a partir de una situación de lo que podría ser un aprovechamiento de un bug o de algo que está muy roto, eso queda a criterio de cada uno. Ustedes seguramente tendrán su opinión y me lo dejarán en los comentarios después. Pero bueno, quiero mostrarles esta situación que acaba de suceder hace minutos nada más entre The Viper y Viles. Yo lo estaba mirando en el streaming del LocoZer, así que el extracto que les quiero mostrar es precisamente de este streaming, del streaming del LocoZer. Así que vamos a usar ese pedacito del streaming del Loco. Ojalá que me lo permita hacer. Después vamos a charlar con el Loco para ver si. Sí, efectivamente nos deja usarlo. Porque además, bueno, el casteo también le pone un poco más de contexto que quizás si yo me pongo a reproducir la partida, que es lo más lógico, tengo que buscar toda la partida, llegar hasta ese momento y ahí desarrollarlo. En cambio, ya casteado, te introduce en el contexto automáticamente, así que vamos a verlo rápidamente y ustedes me cuentan qué les parece, ¿sí? Porque vi que estaba preparando el establo atrás, pero en este caso, por lo menos para el Fíjense. veterano, le va a servir. Lo que sí agregó Está son estos casteando loco imanes que con no han sido Capoch, dos bufeados genios, todavía. dos grosos de la comunidad. Sí, capaz el establo es más para agregar ganadería y pureza. Yo no veo que sea para mezclar Ahí están los Moraspas, Moraspas de El The tipo Viper. partió ganadería y defensa de caballería y se le está metiendo abajo el Y TC. se le Y mete encima es un abajo el TC imperial. TC. ¡Ay, oh my god, oh my Es lo que god! dije. Es lo que Escucha, dije. escucha. Partió y se le está metiendo que sea para mezclar tijeras. Ahí Ahí metió estamos. ganadería y defensa de caballería y se le está metiendo abajo el TC. Y encima es el TC imperial. ¡Ay, oh my god, oh Es my lo que god! dije. Es lo que dije. Un grupo de ¡Ay, abajo el Monaspas. TC imperial! Grupo de Monaspas de The Viper. ¿Cuántos son? No los tiene seleccionado el loco en este momento, así que no podemos ver cuántos son concretamente. Pero están en la edad de los castillos los dos, minuto 29-58. Viles está avanzando a la edad imperial. Fíjense, le faltan apenas 57 segundos para llegar a la edad imperial. Viper se le mete abajo del centro urbano con un grupo de Monaspas y pasa esto que están viendo. ¡Oh, my God, oh, my Es lo que God! dije, Fíjense. es lo que dije. ¡Oh, le baja el TC imperial! No, no está bailado esto, no puede ser, boludo. Está bugueado, ¡No! no hacen tanto daño. ¡No! ¡Está completamente de... ¿Escuchaste lo que dice Capoch? Está bugueado, no hacen tanto daño. No deberían hacer tanto daño. El Monaspa, unidad única de los georgianos, tiene un bonus que hace que cuando el Monaspa está rodeado de otros Monaspas o de jinetes, no caballería ligera, jinetes, todo lo que es la línea de caballería pesada, hacen más daño, se potencian. Pero tienen un límite. Tienen un límite hasta de más 4 puntos contra edificios. ¿Sí? Hasta más 4 de daño contra edificios, de acuerdo a la cantidad de Monaspas que hay alrededor de él. De ellos, ¿no? En este caso, pareciera ser que esta mecánica está un poco rota, porque fíjense con qué facilidad ese grupo de monaspas, que todavía no puedo definir cuántos son, pero deben ser Viper en este momento, por lo que marca el Capture Edge, tiene 20 unidades militares. O sea que supongamos que están las 20 ahí, 20 monaspas, te bajan un centro urbano que tiene 2400 puntos de HP. ¿En cuántos Ahí golpes? metió A defensa ver. de caballería y se le está A ver metiendo si puedo ver cuántos son. 1, 2, 3. No, no, no los puedo contar a ojo, abajo el pero. TC. Y encima es el TC imperial. ¡Oh, my God, oh, my God! Se ponele que sean Es 20 lo que monaspas. dije. 1, 2, ¡Oh, le baja el TC 3, imperial! 4, No, está 5, bailado esto. 6, No puede ser, boludo. 7, 8, Está bugueado, no 9, hacen tanto
10. De 10 golpes. 10 golpes. Y le convirtieron 3 en el medio. En el medio le convirtieron 3 monaspas. Y le bajó el TC de Imperial Áviles. Bueno, la partida continúa. Viper sigue maciando más monaspas. Y Viper continúa haciendo uso de esto. Mira, ahí podemos llegar a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ponerle que 17, habré contado mal. 17 monaspas eran los que tiene ahí. Ya le bajó el TC de Imperial. Viles vuelve a avanzar Imperial. ¿Qué hace Viper? Raidea un poquito por acá. Escuchá lo que dice el pelado porque es importante, también. No debería desactivarlo tampoco. No, pero lo deberían no permitir en un torneo. No lo debería permitir en un torneo. Hasta que los arreglen. No puede pegar así esto. Capoch, que lo está mirando de la perspectiva del jugador, porque él es un jugador que disputa torneos importantes, dice que los prohíban a los georgianos, que no los permitan jugar hasta que arreglen esto, porque esto no puede estar explotando este bug. La polémica, más que apto para esto, polémica. Esto es polémico. Mirá, mirá cómo bajan los TCs. Y hacen dos de daño. Te agarra el TC de atrás y tiene solo monjes. Mirá, ni siquiera está pegando solo con 8 monaspas le baja el TC. No, ocho está loco monaspa, mal, Con 8 monaspas. Está bugueadísimo. Ahí está reparando el Billy desesperado mientras tiene el monje, va a querer convertir un par de monaspas para traérselo para la casa, para ver si lo puede obligar a cambiar la camiseta. Yo creo que el TC va a terminar cayendo. Pero no, Viper se la está jugando que sea el Imperial y en este caso esta vuelta es el de la carretilla nomás. Pero por más que no sea el Imperial, le tumbó dos TCs con 18 monaspas. Te hiciste una locura, le tumbó dos TC con 18 monaspas. Bug, una unidad demasiado rota. Ya hace tiempo, creo que hace 2 semanas, el pinche terrenero había subido un short diciendo: cuidado porque los monaspas están muy rotos. Bajan un castillo, 30 monaspas te bajan un castillo más rápido que 30 tarcanos. Subió un short que bueno, ya nos alertaba de esto. Viper se debe estar cagando pero... No, pero está abusando de un bug acá. Está mal, esto debería, no debería estar permitido. Y yo creo que esto se tendría que... Bueno, ahí tuvimos la opinión de Capoch, incluso la reacción de Capoch en tiempo real. Está abusando de un bug, esto no debería estar permitido. Bueno, eso básicamente es lo que ha sucedido recientemente con la partida entre Viper y Viles. Pero no quedó ahí. Hay un tweet que les quiero mostrar también. Hay un tweet reciente de Era, que obviamente es uno de los jugadores más importantes de la comunidad hoy por hoy, que dice: avance a Imperial denegado porque el bug del Monaspa permite derretir TCs en 5 segundos. Yo se los dije, muchachos. Este parche iba a causar problemas para los jugadores. 50.000 pesos de premio en un torneo. Gente que depende de eso, la vida de la gente depende de eso. Lastimado o duele por un estúpido bug. Why can't we get a hotfix before? ¿Por qué no tuvimos una prueba? ¿Por qué no tuvimos un arreglo de esto antes del torneo, no? Bueno, esa fue mi traducción medio comanche. Yo lo había traducido por acá ahora que lo veo. Imperial negado porque el error del Monaspa les permite derretir TCs en 5 segundos. Les dije que este parche causaría problemas a los jugadores. Torneo de $50,000, sustento de la gente afectado por un error estúpido. ¿Por qué no podemos obtener una revisión antes de los torneos? Decía, era por ahí. Así que ya se empieza a levantar polémica al respecto. Lo concreto es eso. Lo concreto es que Viper terminó ganándole la partida a Viles porque Viles no pudo contrarrestar básicamente esto. La serie no he visto cómo termina. Porque hasta el momento en que empecé a grabar este video, la serie todavía se estaba jugando con 3 a 1 Viper por encima del marcador. Pero bueno, gran polémica en un torneo gigantesco, en el torneo del momento. Y otra vez una situación con un parche nuevo que nos pone ahí en dudas sobre si está bien, si está mal, si hay que testearlo. Si antes de un torneo importante, quizá las nuevas civilizaciones con mecánicas nuevas, sobre todo, hay que dejarlas que se incorporen o prohibirlas hasta que éstas sean testeadas en todas sus formas para evitar este tipo de situaciones. Toda esta polémica acaba de suceder y cualquier tipo de comentario que tengas para aportar al respecto lo dejas acá abajo. Gracias por tu visita. Chau, chau.